Bon dia, bon dia i benvinguts a la presentació oficial del Keydy Barre com a nou jugador de l'Espanyol. Us informem, com hem fet altres ocasions, que aquesta roda de premsa telemàtica es pot seguir a través del canal de YouTube de l'Espanyol i que farem servir, també com altres vegades, un sistema de videoconferència perquè pugueu formular les preguntes. Ens acompanyen a la taula presidencial, a més del jugador, el nostre conseller delegat i director general, José María Durán, el director esportiu, Francisco Joaquín Pérez Rufete. Comencem aquest acte amb unes breus paraules de benvinguda, com hem fet sempre. Senyor Durán, si us plau. Gràcies, Rafa. Abans de res, benvingut, Keydy. Estem molt contents que estiguis aquí. I, bueno, ha estat una història llarga, no?, des que vam decidir que intentaríem portar-te. De fet, amb el Màlaga, fa més de 2 mesos ja de la primera oferta vinculant que li vam enviar. Tot i això, no ha estat possible fins ara, donades les complexitats d'aquest mercat. I de fet, en circumstàncies normals tampoc es tindria que haver fet això encara, però hem decidit assumir la situació de portar-lo, tot i que encara no tenim resolt l'aspecte de la inscripció. Aspecte que aquest any, com sabeu, el canvi de regles, de joc del control econòmic, fa que molts clubs estiguem en una situació complexa per poder inscriure jugadors. Esperem resoldre-ho. Nosaltres no vam decidir assumir aquesta situació, sobretot per qui és en Keydy i el que ens pot donar. I per això estem molt feliços d'haver-lo portat. Ens queda feina per fer i res més per part meva. Rufo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Lo de siempre. Yo creo que en este caso, como ha dicho José María, después de tanto tiempo de estar ante la situación de poder traer a Keydy, pues bueno, es mucho tiempo, ahora ya lo tenemos aquí. Y bueno, y está sobre todo porque nosotros lo hemos querido, pero también porque él ha tenido muy claro desde el principio estar aquí. Y la verdad que bueno, lo que nos puede ofrecer es una versatilidad mayor en el centro del campo y tiene yo creo que cualidades muy complementarias con lo que ya tenemos. Y bueno, también es verdad que traemos un jugador internacional absoluto en su país que lleva mucho tiempo jugando en categorías inferiores, siendo el capitán. Y bueno, para nosotros en este momento yo creo que es importante tener un jugador como él aquí. Y bueno, yo sé que él tenía muchas ganas de estar aquí, de competir y de ayudar al club. Y bueno, pues simplemente gracias por esperar a estar aquí. Y nada, ya empezamos y ojalá pronto podamos verte jugar y hacer las cosas muy bien. Keydy, por favor. Primero quiero decir que muchísimas gracias al club porque han hecho lo posible para venir aquí, a Rufete, que ha estado todo el tiempo llamando, y yo desde primer momento, o sea, que tenía la cosa muy clara, que quería venir aquí, y muchas gracias por todo, y al final, bueno, estoy aquí, estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, muy, muy ilusionado, y voy a dar todo por este club, voy a dar 100% y espero estar pronto al campo y dar guerra. Perfecte, doncs comencem ara el torn de preguntes. La primera que tinc apuntada és la de Cristina. Cristina Navarro, sisplau, endavant. Hola, buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Bienvenido. Keydy, es complicado tu situación en tanto en que el club acaba de decir que no te puede inscribir. ¿Por qué entonces decides dar el paso asumiendo este pequeño riesgo, por llamarlo de alguna manera? Gracias. En la vida hay que tomar riesgo, porque al final si uno no toma riesgo, o sea, que mejor que se quede en su casa tranquilo. Y yo la verdad que yo confío muchísimo en el club. Y estoy muy convencido que eso lo vamos a sacar hacia adelante y espero estar pronto jugando con mis compañeros y ayudar al equipo. El segon torn de preguntes és del Juan Arias. Juan, endavant. Juan, adelante. Sí, hola, Keydy. Dicen que eres un jugador agresivo,
y que a veces eres demasiado agresivo y que no sé, ves tarjetas amarillas con demasiada frecuencia. No sé si es una pequeña exageración, forma parte de tu juego, o es algo que reconoces que es así y que tienes que mejorar. Bueno, sí, lo reconozco, pero al final a mí me gusta estar no solo en los partidos, pero en los entrenos. Quiero estar siempre al 100%, ser agresivo como yo soy, porque al final quiero estar tranquilo conmigo mismo. Y luego de las tarjetas sí que normal que tengo que mejorarlo. Y eso con paso a paso creo que lo voy a mejorar. Pero lo más importante es que yo siempre en todo, como entrenando y en los partidos, siempre voy a dar al 100% y no me voy a relajar nunca. És el torn ara d'Udal. Udal Serra, endavant. Hola, bona tarda. Primero de todo, Keiji, bienvenido a Español. Tú conoces la categoría, la segunda división A. ¿Qué es lo que más destacarías para este nuevo reto que tiene el equipo de volver a primera división? ¿Cómo ves esta categoría? Bueno, la verdad que es una categoría muy competitiva, que te puede ganar cualquier equipo. La verdad que es muy difícil, pero bueno, nosotros vamos a trabajar duro para estar más arriba posible. Y una pregunta para Rufete. Ya habéis comentado que en principio al jugador no lo podéis inscribir en estos momentos, pero ¿calculáis que puede ser a corto plazo que podáis inscribir al jugador? Bueno, el límite lo tenemos en el final de mercado y bueno, ya estamos trabajando para avanzar y que sea lo antes posible, porque queremos que esté a disposición del míster y bueno, también estos días pues le va a servir para ir entendiendo lo que quiere el míster, para la adaptación lo más rápida posible, pero sí que duda cabe que lo que queremos todos es que cuanto antes esté muchísimo mejor. Molt bé. Román Martínez, sisplau. Román, endavant. Hola, buenas, Keidi. Bienvenido. Mi pregunta es, bueno, un poco, hoy has hecho el primer entrenamiento con tus nuevos compañeros. Primero, ¿qué grupo te has encontrado? ¿Cómo estaban de ánimo? ¿Qué te ha parecido esa primera impresión? Y luego después, ¿qué te ha pedido Vicente Moreno en ese primer contacto que has tenido con él? Muchas gracias. Yo veo el grupo muy bien, todos son, o sea, me han recibido muy bien, el míster, los compañeros, y la verdad que me he sentido muy bien, me he sentido como en casa. Perfecto. Edu, pasem ara amb el Roger. Roger, no, i el técnico, perdón. Perdón, Román, estava apuntant otra cosa, perdón. ¿Y qué te ha dicho Vicente Moreno? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué te ha pedido? Bueno, hemos hablado un poquito de todo, de cómo estoy, si he entrenado y esta cosa. Y al final, cuando esté ubicado bien, entonces ya sí, espero que vamos a hablar de más cosas. Gracias, Renan. Pasemos ahora al Roger. Roger, BTV. Roger, endavant. Hola, bon dia, bienvenido, Keiri. Una pregunta pel senyor Durán o pel senyor Rufete. Han dit que de moment no poden inscriure el jugador, que ho han d'acabar de solucionar. Què passaria en cas de que el 4 d'octubre, que si no estic equivocat és quan es tanca el mercat, no poden inscriure a Keiri? Què passaria en aquell moment? Gràcies. Pues bueno, tindrem moltes opcions. El mercat ens oferirà i ens ofereix moltes opcions. No, en principi treballem pel plan A i si tenim que aplicar un plan B, doncs ja trobarem conjuntament amb en Keidi alguna solució. Passem ara a l'Edu de Batlle. Edu, sisplau, endavant. Hola, Keidi, què tal? Te quería preguntar qué sabes del Español. ¿Quién te ha hablado del club? Más allá de, evidentemente, lo que te haya podido decir Rufete, con quien imagino se estaba en contacto durante mucho tiempo para convencerte de venir, si es que hacía falta, pero ¿qué te han dicho del Español? ¿Qué sabes del Español? Bueno, sé que Español es un club muy grande, que ha estado, o sea, toda la vida en primera división, y por lo que he visto un poquito, sé que son una familia, y eso es lo más importante.
Y bueno, veo que el club y el español, o sea, me van a aportar cosas muy buenas por lo que he visto y por lo que Rufete me ha hablado. Muy bien, gracias. Anem ara amb Eloi Blanes. Eloi, sisplau. Hola, Keidi, ¿qué tal? Bienvenido, primero de todo. A mí me gustaría preguntarte cómo aceptas el reto de venir a un club que tiene el claro objetivo de ascender, si aceptas esa presión. Muchas gracias. No, presión no, pero digo que yo, o sea, estoy 100% y lo... O sea, vengo con muchas ganas, con ilusión para hacerlo bien, para ayudar al equipo y lo que me pida el míster. Muchas gracias. Muy bien, continúen amb el Álvaro. Álvaro García Nieto, la Braga. Álvaro, endavant. Hola, Keidi, ¿qué tal? ¿Se me oye? Perfecto, alto y claro. Ah, vale, perfecto. Decías al principio que bueno, que vienes a dar guerra y en el español la afición es una afición que le, siempre les ha gustado a los jugadores aguerridos, con ganas y bueno, fuertes, que muerden como eres tú y como te defines también, muy intenso. ¿Les esperas dar eso? Perdona. O sea, si esperas dar eso, si esperas ganarte a la afición con esas características de las que... Primero de todo, yo lo sé que la afición es una afición increíble, que está en las buenas y en las malas, y eso es lo más importante. Y yo creo que sí, si en el campo lo hago bien, todo... O sea, vamos a ir todos en la mano. Y si en el campo lo hago bien, pues es normal que la gente te quiere. Pero estoy muy convencido que, o sea, que la afición, por lo que me han dicho y por lo que he visto, que es una afición de 10 y que ayuda muchísimo. Álvaro, no, Álvaro, si estás hablando con nosotros, no te oímos. Vale, sí, perdón. Que antes se comentaba lo de las amarillas y a mí había una cosa que me resultaba curiosa y es que para compararte con alguien cercano, un jugador cercano, bueno, de los últimos tiempos de español, se decía que un poco tu perfil es Víctor Sánchez. Y él ostenta el récord de jugador con más amarillas en la historia del español. En 9 temporadas creo son 104. Y oye... Quizá esa también sería una forma de hacer historia y dices que eso es algo a mejorar, pero si pasaras 9 temporadas aquí y llegaras a hacer historia de alguna de estas formas, ¿te haría ilusión igualmente? Bueno, primero yo no vengo para hacer historia para amarilla. Yo estoy aquí para hacer historia, para subir al equipo todos juntos en primera y no vengo aquí para hacer historia para amarilla. Lo más importante ahora es estar bien, entrenar bien, estar con el grupo y partido a partido para que conseguimos el objetivo. Muchas gracias. Es el turno ahora del Valserra, del Andoval. Sí, tenía una pregunta más por mi parte para Rufete. ¿Hay alguna salida a la vista de la plantilla en estos momentos que pudiera facilitar la inscripción de Keidi? ¿Hay algún jugador que en estos momentos tenga que pueda en las próximas horas producirse una salida? Bueno, en este momento no hay ninguna oferta oficial real por algún jugador, como se está hablando un poco del interés de algunos clubes. Bueno, estamos trabajando para que algunas situaciones se den, porque bueno, creo que algún jugador de los que tenemos tienen interés en el mercado, pero bueno, ya sabemos y estamos viendo que el mercado está siendo atípico, está siendo muy lento, y bueno, esperemos también que la última semana, tanto para las salidas como para todo lo que tengamos que ordenar antes de esa salida, pues, o de esas salidas, podamos evidentemente coger lo que necesitamos para inscribir a Keidi. Pero está siendo
todo el mercado, como vosotros sabéis, una gran dificultad, sobre todo porque no hay un movimiento de o nadie decide o no varios clubes de los demás arriba deciden tomar decisiones, por lo tanto los demás estamos en eso, siempre ordenando y cuadrando todo con los parámetros que nos ha dado este año la Liga. Y bueno, esta situación la teníamos que decidir, la hemos decidido y vamos a por ella hasta final de mercado porque bueno, es lo que creo que también tenemos que hacer, independientemente de suscripción o no. También es verdad que el club tiene a Katie y tiene muchos jugadores con patrimonio y cuando tienes patrimonio quiere decir que los jugadores son atractivos en el mercado. Por lo tanto, yo creo que eso también es importante darle valor en este mercado porque la dificultad es máxima. Muy bien, gracias. Continuamos con Iván Molero. Iván, adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oye? Perfecto. Perfecto. Tenía una pregunta para Katie. Bueno, bienvenido. Buenas tardes, Katie. Es simplemente una curiosidad. Si no me equivoco, creo que te apodaron el Pitbull. Te imagino por qué, pero no sé si nos lo puedes contar. Bueno, todo el mundo desde Atleti me han llamado Pitbull y luego en el Málaga casi todo el mundo allí me llaman Pitbull y yo no sé por qué, pero bueno, no pasa nada, que me llaman como quieran. ¿Pero te gusta? Bueno, sí. No voy a tener la barrera de estilo per tancar aquest acte. Roger, endavant. Hola, Katie. Es una pregunta para Katie. Ya nos lo ha dicho Durán y ha respondido que hay un plan, que van por el plan A y que si no ya buscarían un plan B. ¿A ti te preocupa el hecho de que haya problemas con la inscripción? Y si no hubiera esta inscripción, ¿si te preocuparía o no a ti? ¿O te preocupa? No me preocupa de nada. Porque desde el primer momento yo tenía las cosas muy claras, que quería venir aquí y confío muchísimo en el club que todo se va a arreglar. Molt bé, doncs abans de tancar aquest acte farem com sempre la sessió fotogràfica. Endavant, sisplau. Molt bé, doncs d'aquesta manera acabem aquest acte de presentació. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Fins la propera. Gràcies.